Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí. Este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy estamos en Brasil, en el circuito de Interlagos, para probar la nueva versión de la GS1200 de BMW. Una moto que lideraba su segmento y que realmente la casa alemana tomó el desafío de mejorar. Van a estar viendo la opinión de todos los colegas de Latinoamérica sobre la prueba de esta moto y por supuesto nuestras impresiones de este nuevo producto pasado en limpio. Así arrancamos el programa de esta semana. Nueva Honda CB1. Independizate. Así comenzamos este programa especial con el lanzamiento para Latinoamérica de la nueva BMW GS1200. Estamos en el Autódromo de Interlagos en Sao Paulo, en Brasil. Ahí se acreditaban nuestros colegas. Estaba Alex Budeque de Guatemala. Todo coordinado por Cristín Graver y también Cristian Benguez, responsables de la comunicación de BMW para Latinoamérica y Argentina, respectivamente. Viajábamos junto a nuestros colegas Alejandro Fischer del diario La Razón, también Cristian Hein de Parabrisas y Nicolás Peritore de la revista La Moto. Esto era el primer contacto con el nuevo modelo. Aquí se presentaba a Federico Álvarez, el español, como nuevo presidente de Motorrad Brasil. Él venía de estar en Panamá cumpliendo funciones. El año pasado habíamos compartido con ellos también el GS Trophy, así que era una alegría que Federico esté al frente ahora de esta división en Brasil. Así nos subíamos a esta GS, el primer contacto realmente era muy bueno. Íbamos a estar haciendo tres tandas en el Autódromo de Interlagos, probando los diferentes mapeos que tiene esta moto, que a priori uno parece que no tuvo muchos cambios, pero realmente ha cambiado absolutamente en todos los aspectos, arrancando aquí por la parte trasera con nuevo silenciador puesto del lado opuesto, ahora del lado derecho. Así veíamos desde el cielo cómo girábamos en este increíble autódromo de Interlagos, con tanta historia para el deporte motor. Como les decíamos, muchísimos cambios, en especial arrancando por la motorización, este nuevo motor boxer refrigerado por agua. También trae un nuevo tablero, trae parabrisas ajustable en marcha, al igual que los modelos de viaje como es la RT1200. Y ahora íbamos a escuchar el primer testimonio. Alejandro Fischer nos comentaba lo siguiente. Lo que más me impactó de esta experiencia con la nueva 1200 fueron obviamente dos puntos: el autódromo de Interlagos, que genera una adrenalina notable, y la moto en sí mismo. El autódromo, la pista es para disfrutarla porque es muy técnico y curva contra curva, realmente es un placer. Y la moto me pareció, a priori sin ser un piloto de competencia, me pareció que es muy equilibrada, que la moto tiene dos cosas: el acelerador notable, el electrónico, es mucho más suave, más progresivo, tanto cuando la llamás a la moto como cuando cortás. Y después la ligereza de la moto, la liviandad de la moto para poder traerla en una curva y contracurva. Es muy, muy maniobrable, muy agradable y realmente la puede manejar, digamos, la electrónica ayuda a hacer una conducción mucho más estable, mucho más llevadera y para cualquier, casi para cualquier tipo de motociclista. Así escuchamos la palabra de Alejandro Fischer. Seguíamos girando con esta nueva BMW en el asfalto de Interlagos. Realmente las sensaciones eran muy buenas, en especial en el tren delantero, con la firmeza que trazaba las curvas. Ahora escuchamos a Cristian Hein, que nos comentaba lo siguiente sobre esta nueva moto. Bueno, yo voy a dar el punto de vista de alguien que no tiene tanta experiencia en este tipo de motos. Lo aclaré en el circuito por la duda, se lo aclaré a los instructores. Así todo, me pareció un vehículo sumamente fácil de manejar. No parece una moto de 240 kilos. Realmente es muy estable. Llevarla es fácil. Hace todo bien. Frena. Permite a uno equivocarse, porque uno tiende a equivocarse producto de la falta de experiencia, pero a la vez hace errores adrede y la moto lo permite, lo corrige.